Vamos entonces con el resumen de este buen triunfo de Sporting Cristal, que al fin en el torneo, en la Copa Movistar, encuentra el triunfo luego de tres partidos. Merecidos tres puntos, ¿no? Me parece que fue más, aprovechó, que reguló un poquito Intigas, ¿no? Saliendo muy defensivo, acumulando muchos hombres atrás, pero dejando mucha facilidad en el medio sector, ¿no? Fue en el lugar donde ejerció supremacía Sporting Cristal y termina ahí siendo tal vez la clave del partido. Acá vemos el primer gol de Lobatón, una gran ejecución de tiro libre. Sí, yo creo que Cristal hoy sí ganó con categoría, hoy tuvo presencia, jugó bien, no se equivocó, tuvo precisión. Yo creo que un Intigas, como dijimos, timorato, con miedo, especuló demasiado y le costó el partido. Ahí vemos el segundo gol de Advíncula, se proyectó muy bien, le ganó el duelo a Reyes. Y creo que hoy sí hicieron un muy buen partido de Sporting Cristal después de tiempo. Sí, tuvo volumen ofensivo, tuvo situaciones de gol. En el segundo tiempo lo emparejó un poco Intigas a partir del reposicionamiento de Juárez, ¿no? Que pasa a su posición habitual en el medio sector. Se traba un poco más el partido, pero seguía siendo Sporting Cristal quien llegaba con más peligro, ¿no? Intigas no recuerdo siquiera una ocasión clara de gol en todo el encuentro. Así que termina con este gol. Sporting Cristal sellando una goleada categórica y justa, ¿no? Sí, una victoria entonces del conjunto de Sporting Cristal que permite la llegada de confianza, va sumando en el torneo, había tenido un empate entonces y dos empates en realidad, ¿no? Contra la U, contra UTC, una caída aquí en este estadio. Esa es la primera victoria que consigue como local en esta cuarta jornada de la apertura. Ahí están los números, los compartimos con todos ustedes. Lo más importante, trató de equilibrar la posesión del balón en este conjunto de Intigas, pero terminó siempre siendo más para Cristal, que tuvo mucho más remates de cara a puerta sobre Intigas.